sin malok. Todo está a base, hecha a base de maíz. Está rica. Está demasiado salado. Está rico, ma. Amigos, ya llegamos a este restaurante. Se llama La Casona del Maíz. Bueno, y mi mamá. Bueno, normalmente la vez pasada pedimos. Coya. Creo que pedimos la parrillada a la casona. Y luego. Bueno, yo pedí. Sí. Gracias. Ahí estaba, bueno. Sí, yo también. Bueno, aquí está mi chorreada con natilla y queso. Qué rico. Bueno, amigos, entonces mi madre pidió este casado campesino con lengua, ya lo veremos. Y yo pedí, pues, un pintotico. Pintotico. Y son como las 11:30. Voy a desayunar. Vamos a probar esto. Y no llegó. Mis huevos, el queso frito, la tortilla y mi pinto. Aquí está el casado de mi madre, está la lengua, el no sé qué, frijoles, pico de gallo, arracache y el ote. Matingan de cam noiga. Mucho ño sai sao. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en este lugar y vamos a probar primero. Agua, dicen con agua dulce, con leche. Wow. Caña de azúcar. Si me encima esto primero, ya, está, ya todo se está enfriando. El limón y casi una mierda. Ya le tomé. Sí, ya puede comer más. Bueno, entonces vamos a probar esta chorreada. Vamos a partirlo como de una pizza. Ya muy ansioso. No quiere que la grabe. Amigos, estamos aquí como al final de todo, ¿verdad? Es como el último. Más de la bola. Mm.
este restaurante. Yo en especial no me gusta como que sea frito, me gusta más suave, el alma le gusta como más suave. Porque el arroz chino es súper suave. Un medio, puede probar con cama. Está demasiado salado. Wow. Bueno, poca agua. Voy a probar esto. Todo está salado. Vamos a probar la otra parte del lugar. Nada más todo esto salado. Wow. Sí, no estoy muy acostumbrada a comer muy salado. Seguro que es por eso. Más, quiero probarlo, a ver. Está muy salado, les dije, amigos. Perdóname, me doy. Sí, lo pusieron así. El montón de sal. Vamos a comer la tortilla. Que es aquí. Todo está a base, hecha a base de maíz y amargo. ¿Sí? ¿Cómo maíz? Wow, súper suave, ¿verdad? Como muy natural. Amigos, es nuestra segunda vez que venimos aquí. Y la primera fue que le dimos así un plato gigante. Ya les muestro la foto, vean, ¿no? Aquí está. Vamos a probar este pitadito. Con carne molida. Mucha grasita. Thank you.
toma, luego me pasa sus gérmenes. ¿Cuáles son de nuevo? Dicao. Utai. ¿Qué hace el rey? Estamos pegados al sol. Amigos, hay alguien ahí que está muy fácil para si no quiere que se vaya a ver. Amigos, ¿se acuerdan del video que hice con mi padre? Comiendo comida típica. A verlo si me lo han visto. Wow. Oh, es que no quiere ni luego pinto. ¿No? Quiero comer. Mmm, es el pinto tico. No, yo. Seguro se puede cambiar o agregar extra. O en vez del huevo ponerle salchichón. Amigos, no voy a hablar mucho porque hay mucha gente aquí alrededor y además que hace mucho ruido. Pero, bueno, es que no sé qué voy a visitar. Mi tío segundo y a mi primo tercero o segundo, no sé. O sea, es como, solo los he visto cuando estaba pequeña, los vi como una vez, dos veces. Y ya ahorita, el año pasado lo vi una vez. Y pues ahorita vamos en camino a visitarlos porque, pues, mi prima segunda o tercera tiene una hija que tiene apenas como 8 meses, entonces vamos a ir a visitarlo. Es un caso que les tengo que contar la historia.
sí, es dulce, es dulce. Entonces es una chorreada dulce con natilla y... ¿Lotería para uno? Gracias. ¿Cómo están? Estamos aquí, bueno, este es el restaurante que les había comentado en el que fuimos a comer. Y pues, aquí estamos, amigos.
tocar. ¿Vivi? Luna, venga, ahí quédese así. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí caminando en este sendero de este jardín. Y pues, como vieron, es muy rocoso y así el camino, pero esto ya lo... El camino ahora está diferente y pues vamos a ver qué hay. ¿Camjola? Hola amigos, bueno, estamos aquí caminando y decidimos ya que nos vamos a ir porque hace mucho calor y además vean, vinimos así amigos. O sea, no es recomendado porque es súper rocoso y entonces y es bastante grande. Ya les mostraré el mapa amigos. Y pues bueno, vamos, sigan. Himalo. Y bueno, también les quiero decir que esto es muy recomendado como para tomar fotos. Bueno, estaba viendo que muchas personas vienen a tomarse fotos para su boda o para yo qué sé. Pero muchas personas vienen aquí a sesiones de fotografías. Pero en el momento no he visto nada así espectacular. Pero solo naturaleza y lo verde que es bastante lindo. Bueno, vamos.